Creo que discriminar es cuando insultas a alguien. Un maltrato. Sí, es cuando hay gente más blanca que otra o algo así, lo discriminan porque es más de color. Que le dice, ah, mirá, vos sos diferente, vos sos fea, vos sos tal. Y le dice que lo trata como diferente, como que no es como él. No sé. Alguien que piensa que otro por su color de piel o cómo habla es más inferior. Y no, eso no es así. ¿La discriminación? Bueno, discriminación significa alguien que hace un crimen y roba casas. Y todo lo demás. Pero discriminación, no sé, pero yo creo que es alguien que no hace crímenes. A veces puede ser por las razas, a veces puede ser porque una persona tiene o no tiene algo, material o físico. Cuando alguien te discrimina es cuando alguien te echa para atrás, te ignora o no cuenta contigo. Hay una compañera que es amiga mía que la discrimina porque es rellenita. No, entonces siempre le están poniendo apodos que a ella no le gustan. Como por ejemplo cuando le dicen fea a una y le dicen mira, es horrible y no quieren jugar con ella y se van y la dejan. O porque tiene lentes o por algo. En la escuela que yo iba, que no era en este país, era en Argentina, muchos de los niños eran todos muy creídos y se pensaban que si no eran todos iguales a ellos, no podían ser personas. Casi siempre discriminan a los de sexto a los de primero. Porque dicen que son muy chicos, que no sirven para nada. Discriminan por el color de piel, por la raza, por todo. Siempre los más grandes buscan la pequeña cosa para discriminar. En la escuela hay muchos niños que son morochos o bajos y por la estatura, por el color, ya uno empieza a discriminar a la persona y ya no es uno, empiezan varios porque escuchan a una persona y la siguen. Por ser negra. Por ejemplo, en Sudáfrica había discriminación. En la escuela cuando le digo a la maestra no hace nada. Siempre me dicen a mí y a los demás no le dicen nada. Que no se les permitía sentar, decía que echa asientos para blancos, por ejemplo, algo así. No se tiene que hacer, porque todos tenemos defectos. Si fuéramos todos iguales sería feo. O sea, podemos ser diferentes físicamente, pero de adentro somos iguales.